Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Subsecretaría de la Producción del municipio de Maipú, conjuntamente con INTA y la Asociación Rural de Maipú, organizaron en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante una importante charla acerca de una cuestión que viene afectando seriamente a bovinos, equinos y ovinos, como lo es la enfermedad conocida como enteque seco causado por la ingesta del duraznillo blanco. Conjuntamente con la Asociación Rural y el INTA, con la Subsecretaría de Producción, se había detectado una mayor cantidad de consultas sobre este tipo de intoxicación. La del duraznillo blanco produce una intoxicación que se conoce como enteque seco acá en la zona. Es una intoxicación endémica, o sea que ya pertenece a esta zona, y se ve agravada generalmente cuando hay un periodo de sequía. Como esto ha ocurrido en los últimos meses, es normal que ocurra este aumento de consulta. Ante esa iniciativa se trató de traer a los profesionales de mejor nivel a nivel nacional, como es el de Ernesto Odriozola, el médico veterinario, donde tiene una exposición muy bien fundamentada con filmaciones y con necropsias hechas a campo, y bueno, explicó toda la patología y cómo evitar o cómo se desarrolla este tipo de enfermedad o intoxicación. Después estuvo el ingeniero Coria, que bueno, dio su experiencia en el control, desde el enfoque del control de la misma planta, el mismo duraznillo blanco. Y por último, que fue la novedad de lo que es esta charla, el ingeniero Marcelo Braco, que está desarrollando una máquina muy económica, muy simple, para poder ser transportada en una camioneta o en otro vehículo de menor porte, muy económico, es sencillo técnicamente, que están realizando pruebas de control con ese tipo de maquinaria. Así que, bueno, hubo una asistencia. Se nota que el tema era candente en el momento, porque hubo más de 100 productores asistiendo, de distintas edades, distintos profesionales, productores, hijos de productores. O sea, bueno, contentos con el éxito de esta reunión. Este tipo de encuentros, yo siempre digo, no solamente por la capacitación o la actualización de este tipo de charla que se da, sino también genera una simbiosis de convivencia entre lo que es entidades privadas, entre entidades gremiales, como es la Asociación Rural, con entidades nacionales, municipales. Entonces genera una convivencia y genera un intercambio, un feedback de problemas y soluciones, y crea un ambiente muy grato como para producir o para generar este tipo de producciones. Como es bueno, habitual en estos últimos años, nosotros generamos desde producción distintas charlas de capacitación y jornadas desde distintos tipos de producción, ya sean atípicas, como puede ser la cerveza, como puede ser la parte ganadera, cerdos, o sea, todo lo que nosotros podamos generar un ambiente de producción y intercambio que veamos la necesidad a nivel de la zona, estamos como para hacer convenios con cualquier institución y llevarlas a cabo. Muy, muy, muy satisfecho, creo, de parte de las tres instituciones, y sigo repitiendo, es importante mantener este diálogo y este intercambio entre lo que es la actividad privada con la actividad estatal y llegar con las demás asociaciones intermedias a generar un ambiente de prosperidad y de buena convivencia.
¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El ciclo Maipú en concierto sigue su rumbo. Esta vez hizo su presentación una gran artista, tanto abajo como arriba del escenario. La actriz y cantante de jazz, Ligia Piro, maravilló a gran cantidad de vecinos que se acercaron al Teatro de la Sociedad Italiana a disfrutar de su impecable música. Bien llegados, en una hostería hermosa, y por primera vez en Maipú, así que para mí es una cosa muy, muy linda. Mira, yo estoy... cuando encaro mi gira en el año, estoy presentando mi disco Las Flores Buenas. Las Flores Buenas es mi primer disco de música en castellano. Después de bastantes años de dedicarme al jazz y a la bossa nova, empecé a ampliar, digamos, el género musical. Claro. Y empezar a cantar cosas que tenían que ver con mi historia, con mi pasado, mi infancia, mi familia... mis recuerdos, las ganas de cantar autores distintos para mí, y latinoamericanos, argentinos. Esas son las canciones que traigo hoy acá. Pero bueno, también haciendo como un recorrido y una presentación, porque muchos no me conocen, entonces estoy llegando recién a Maipú y contando quién soy. Entonces hay canciones de jazz que van a aparecer. Y algún bossa nova también, entre todo el grupo de canciones que hoy me rodea y que forman parte de mi repertorio. Mira, estoy recién empezando a mover la banda conmigo de gira, proyectando dos discos para este año, ojalá que los pueda hacer este año. Uno de ellos es el disco que quiero hacer de canciones, canciones inéditas, autores nuevos. El otro disco tiene que ver con la segunda parte de 13 canciones de amor, que es el disco que hice con Ricardo Leu, con baladas de jazz. Hace mucho que quiero hacer como la segunda parte de eso, porque es un disco que para mí fue muy importante. Fue como el cierre de una etapa. No es que vuelva a dedicarme al género, pero sí tengo ganas de darle otra parte a ese disco. Creo que se la merece. Y mira, me voy ahora a Francia dentro de unos días a cantar a la embajada. Después vuelvo y me presento de gira también en algunos puntos del país. Esperamos las elecciones, porque también eso para muchas cosas artísticas. Está como todo el mundo muy a la espera y a la expectativa de qué va a pasar. Entonces, viste que lo cultural y lo artístico siempre es como que queda para el momento de más fructífero. No debería ser así, pero lamentablemente lo es. Entonces estamos a la espera de que se cierren nuevas cosas. No quiero contar, viste, por ese el tema de no quemar la sorpresa. Espero que salgan. Dirigidos por el maestro Popi Spatocco, Facundo Guevara en percusión y Fefe Botti en contrabajo y bajo eléctrico. Bueno. Suenan como 20. Son maravillosos. We'll be right back.
Hormigonado Maipú, una obra para todos hecha por nuestra gente. El municipio de Maipú, con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que, según su grado de deterioro, se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. No caben dudas que los 400 vecinos que en la noche del sábado 18 asistieron al nuevo ciclo de música popular Maipú en Concierto 2015 se deleitaron ante la presencia de una de las mejores cantantes argentinas de la actualidad, sino que además tuvieron la inmejorable oportunidad de haber presenciado y disfrutado de uno de los mejores conciertos desde que se iniciara el ciclo. Strange day. My arms.
Aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.